Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada ingeniera. Buenas noches, Ana María. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde a nuestra semana número 3, clase número 10. Quiero comentarles que finalizando esta clase,
Nos quedarían solamente 6 clases síncronas para poder finalizar lo que es el curso. Quiero irme para lo que corresponde a nuestra aula virtual. Quiero compartirles en este momento acá lo que es la pantalla. Y quiero que vean que ingresando al aula virtual, ustedes pueden observar que acá ya hay un mensaje. Y este mensaje dice que este curso acaba en 2 semanas, el 23 de marzo. Después de esta fecha, el contenido del curso será archivado. Quiere decir que si usted no me finaliza lo que es cada una de las secciones que se encuentran acá, automáticamente usted pierde el derecho para que se le otorgue lo que es el diploma. Quiero invitarlos nuevamente. Esta semana ha sido poco los que han estado avanzando y tengo bastantes que no han ingresado. Entonces quiero pedirles a cada uno de ustedes, este día finalizamos clase, ya mañana queda libre el día sábado, el día domingo, para que se puedan poner al día y si pueden avanzar sería mejor. Vayan a su ritmo. Lo importante es que vayamos finalizando cada una de las secciones. Inglés corporativo pide el 80%. Eso sería lo que usted debería de completar, pero de mi parte, y creo que lo recomendable es que usted finalice con su 100%. Porque si usted está en este curso es porque usted quiere aprender. Y entonces sería excelente que usted realizara todas las actividades que se encuentran acá. Y que igualmente pues los tome en práctica, descargando lo que son los libros y además de eso realizando lo que son los ejercicios. Los invito a poder participar. Ese día estamos en la clase número 2, que corresponde a nuestra segunda clase de sección 3. Hoy vamos a hablar de la parte de lo que son las herramientas de formulario de datos. Si ustedes ven, poco a poco hemos venido trabajando en el proceso que ustedes puedan crear información, dándole formato, creando en este caso una cuadrícula, colocándole un fondo y todo lo que nosotros podemos tener en Excel. Ahora van a aprender a crear formularios de datos desde ya una tabla que ya tenemos creada y que queremos seguir colocando información, como realizando lo que sería una tabla desde cero y realizándolo con formulario de datos. Quiero decirles que de mi parte, ese día ustedes van a aprender otra forma de poderlo trabajar. Para los que ya visualizaron el video, el maestro explicaba una forma de poderlo hacer. Y es la acción en la cual nosotros mandamos a llamar a tablas de Excel. Yo voy a tratar de poderles explicar sin realizar la acción de mandar a llamar tablas para que ustedes vean que formularios los podemos también trabajar con tablas normales. Tablas normales se llama a todo aquello que hasta este momento ustedes han visualizado o han trabajado, que nosotros creamos la cuadrícula, le colocamos el formato, todas esas acciones. Igualmente Excel incorpora la acción de tablas, pero eso lo vamos a ver en un tema después. Hoy les voy a explicar a trabajar, ya sea desde una tabla que ya tenemos creada, mandando a llamar a formulario o realizándolo desde cero. O sea, creando mis encabezados que van a ver qué tan importantes son y que Excel me abra formularios para poder ir incorporando la información en él. Voy a pasar en este momento a mi presentación. Como les comentaba, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Perdón que había desactivado acá.
Entonces, les decía que vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. El día de ayer nos quedó un tema pendiente. Les dije que les iba a explicar para que ustedes puedan realizar la acción de dar color a celdas en blanco. Entonces, es uno de los primeros temas que vamos a ver y después vamos a trabajar, en este caso como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Para poder trabajar la acción de celdas en blanco, nosotros tenemos que tener ya como una información creada, donde puede suceder que la información exacta de esa tabla no la tenemos en ese momento, sino que solamente nos han dado parcial. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy creando una tabla bastante grande y yo necesito poder identificar automáticamente dónde están esas celdas en blanco? Y que además de eso, yo pueda colocarle, y es para el ejemplo que les traigo, después poco a poco vamos a ir incorporando otras acciones acá, en el cual yo le puedo dar lo que es un color. Para eso, miren, dice acá que en ocasiones, cuando importamos datos a Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, observa la siguiente imagen para que puedas entender mejor a lo que me refiero. Acá ustedes, en esta imagen que les he colocado en mi diapositiva, aparece información de valores numéricos, de fecha, de letra. Tenemos en este caso acá lo que son formas. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero colocar un color? Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Permítanme un momento. Lo voy a abrir acá. Este es. Ahorita se lo comparto. ¿Pueden ver en este momento mi libro de Excel? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, vean por favor acá, miren. Tengo un cuadro en el cual tengo formas, tengo texto, tengo fechas, tengo valores numéricos. Y para poder colocar acá un color a estas celdas, las cuales yo necesito poder estar identificando que se encuentran vacías, yo podría trabajar con celdas no adyacentes. Usted ya reconoce el término de celdas no adyacentes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mantener control presionado e ir realizando lo que sería esta acción. Vean que en lo que les estoy explicando, me estoy tardando para poder hacer esa acción. Primero, acá es fácil porque estoy identificando rápido esas celdas que están en blanco. Segundo, el cuadro es bastante pequeño. Entonces, acá automáticamente pues, yo le podría colocar. Pero vean cuánto me tardé para poder hacer esa acción. ¿Qué sucede cuando la información ya es más grande? Y no solamente es este cuadro, sino que esas celdas vacías yo no las identifico rápidamente. Pero yo necesito que Excel me haga la acción automáticamente, o sea, rápido, que no se tarde para poderlo realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer para poder realizar esa acción, y es por eso que quiero hacerles una pregunta para ver qué es lo que ustedes me contestan. Fíjense acá, miren, y porque necesito que quede claro cuando nosotros tenemos una celda con información. Quiero que se den cuenta que toda aquella celda aparece acá en la barra de fórmula, el dato que se tiene. Entonces, la pregunta es, ¿consideran ustedes que las celdas donde se encuentran, que en este caso sería D9 y E9, donde se encuentran formas, ellas están ocupadas o creen que están vacías? ¿Qué piensan ustedes? Para mí que están ocupando.
Gracias, Juan Francisco. ¿Alguien más? ¿Qué considera? Pueden contestar por el chat o pueden activar su micrófono. El compañero dice que están utilizadas. ¿Qué dicen los demás? Están vacías. Regina dice que están vacías. Yo digo que sí están vacías porque no tienen ninguna fórmula o alguna función específica. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver acá en el chat. Muy bien. Rosa dice que están vacías. Fíjense, por favor. Vamos a salir de esa duda. Para poder realizar la acción, yo ya les he dicho que Excel trabaja de derecha a izquierda. Si yo solamente me coloco acá dentro de mi cuadro, en este caso me voy a la pestaña de inicio, me voy al grupo modificar y en él busco el comando buscar y seleccionar y después ir a especial, me aparece esta ventana. Esta ventana llamada ir a especial. Y dentro de ella, miren, existe una acción que se llama celdas en blanco. Quiere decir, vean, yo no he seleccionado nada acá, nada, nada, nada. Solamente me posiciono. Cualquiera pensaría que por no seleccionar, Excel va a tomar en cuenta todas mis hojas, perdón, toda mi hoja. La 1.048.576 filas o la 10.384 columnas. Pero vean que con esta acción ustedes van a identificar qué hace Excel cuando él ya sabe que yo tengo información. Y nuevamente, retomando que Excel viene de derecha a izquierda, visualizando qué es lo que yo he trabajado. Entonces acá, miren, yo voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta que Excel automáticamente me ha reconocido todas aquellas celdas que inician desde el cuadro, o en este caso desde la columna E, que he finalizado de crear mi tabla. Pero vean que me agarró la columna A y la fila 1 donde no hay información. Se encuentra en la celda vacía, pero mi cuadro de información corresponde desde B2 hasta E13. ¿Pero por qué me las toma en cuenta? Porque eso hace Excel. Él sabe que este espacio es el que yo estoy utilizando en este momento. Entonces, ustedes pueden observar que todas aquellas donde él identificó que hay información, las tengo sin selección. Además de eso, miren, voy a sacar de la duda de la pregunta que hice. ¿Será que estas celdas contienen en este caso información o están utilizadas? Ustedes se pueden dar cuenta, miren, que no. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo puedo mover que no corresponde a mi celda, solamente está puesto en él. Es como que yo viniera y a esta forma yo la hiciera grande. Vean que ella es una acción flotante, movible. Entonces, es por eso que Excel no reconoce que esta celda está utilizada. Aún así, que existe una acción donde yo puedo colocar una imagen o en este caso una tabla, perdón, un gráfico o un mini gráfico dentro de una celda, aún así Excel lo toma, no lo toma en cuenta como celda que está utilizada, sino que él sigue reconociéndolo como una imagen. Entonces, aunque yo lo posicione acá, Excel me dice, Vanessa, esa celda está vacía. Caso contrario, cuando nosotros identificamos un valor, ya sea fecha, valor numérico, automáticamente yo tengo que visualizar acá, miren, mi barra de fórmula, donde ella me está diciendo que esta celda sí está utilizada con información de cualquiera que yo coloque, ya sea funciones, ya sea fórmulas, valores numéricos, en este caso fechas, texto, él lo va a tomar en cuenta. Entonces, para poder seleccionar solamente esas celdas que se encuentran vacías de mi cuadro, lo mejor es seleccionarlo todo. Vean, por favor, miren, yo tengo en este momento la acción toda selección. Nuevamente me voy a ir acá, me voy a ir a
ir a especial, siempre del grupo modificar. Y vean que ahora le voy a dar celdas en blanco. Vean, por favor, que todas las he seleccionado. Acá voy a dar la opción de aceptar. Y ahora sí pueden visualizar que esas celdas en las cuales se encuentran vacías, Excel me las ha reconocido. Y además de eso, tengo lo que es la selección. Esta primera acción que este día les estoy enseñando es para poder identificar lo que es una celda vacía automáticamente con mi vista. Cuando nosotros tenemos un cuadro bastante grande, en el proceso les voy a ir explicando cuando tenemos celdas vacías y yo le quiero colocar, por ejemplo, información dentro de ella. Y además de eso, hacerlo automáticamente para todas esas celdas vacías. Pero eso poco a poco les voy a ir explicando. No finalizamos este módulo, sino les enseño a realizar otras acciones con esta que les estoy explicando en este momento. Entonces ahorita, miren, me voy a ir para el grupo de fuentes y dentro de él yo tengo acá para poderle colocar lo que es un color. Entonces voy a venir, le voy a colocar un color como sugerencia, coloquen colores como fuertes, para que puedan identificar rápido. Vean la diferencia cuando yo coloco un color bastante suave. Entonces, mi vista se puede llegar a perder con toda esa información que podemos llegar a tener en una base de datos. Entonces, como sugerencia, coloquemos colores vivos para que automáticamente, bueno, ya sé yo dónde se encuentran esas celdas. Con esta acción quiero aclarar que si yo coloco información, en ningún momento va a desaparecer, porque no estoy trabajando una función, sino que yo le estoy diciendo a Excel que me reconozca esa celda vacía. Y en este caso, lo que yo he hecho es colocarle un color. O sea, una acción como que yo viniera, seleccionara y coloco el color. Con la diferencia que me voy a la acción de celdas en blanco para que él me las pueda solamente identificar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Queda claro. Muy amable, gracias. Entonces, esto que les estoy mostrando en este momento, no lo olviden. Más adelante vamos a hacerlo ya con procesos más grandes, donde tenemos que identificar y además de eso, colocar información dentro de esas celdas automáticamente. No yendo a pie, ¿verdad? De ir colocando la información, sino que la acción se haga automáticamente en Excel. Entonces, esta es una forma de poder identificar. Además de eso, más adelante ustedes van a reconocer que si yo no quiero saber dónde se encuentra, sino que lo único que quiero es identificar cuántas celdas vacías tengo, hay una función llamada, en este caso, contar punto blanco, que me ayuda, como lo dice la función, a contar esas celdas vacías que tengo en un rango que tengo seleccionado. Además de eso, miren, la información va a ir cambiando de valor numérico siempre y cuando yo ya vaya colocando información en él. Entonces, para estas acciones tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Más adelante les voy a enseñar cuando trabajemos ya funciones la forma de poder identificar o realizar esa acción. Pero acá lo importante es que quede claro cómo nosotros podemos realizar la acción de seleccionar todas las celdas, sea que estén en blanco o con información, y que Excel solamente se quede con aquellas celdas que no se encuentran información. Entonces, esta sería la acción que automáticamente me toma Excel para poder trabajar. Fíjense acá, miren, voy a realizar lo que sería esta acción. Me voy a venir para acá, ir a especial, celdas en blanco, y fíjense lo que va a pasar acá. Voy a colocar un color. Si ustedes ven, se me va a mantener el color que tenía anteriormente, pero estas celdas ya no identifican con el siguiente color.
Entonces, igualmente, ustedes pueden ir trabajando en colocar y seguir identificando todas aquellas celdas en las cuales ustedes le quieren seguir colocando lo que es la información. A veces en nuestra vida laboral nos toca en que no podemos tener toda la información del cuadro que vamos a trabajar. Entonces acá ustedes pues pueden identificar rápidamente. Si todo ha quedado claro, entonces voy a continuar acá. Voy a presentar en este momento nuevamente mi presentación y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a hablar ahorita del uso de herramientas de formularios de datos. Quiero decirles que formularios nosotros lo tenemos de dos formas. Nosotros lo tenemos en lo que es una pestaña que no se visualiza si no la sacamos, llamada programador, y en ella nosotros tenemos un comando llamado formulario para poder realizar en este caso, por ejemplo, códigos, crear, como lo dice la palabra, un formulario completo, y que las personas automáticamente puedan ir llenando. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es sacar el comando en sí para que nosotros podamos trabajarlo y vean ustedes qué tan fácil es poder colocar esa información dentro de lo que es una tabla. Entonces, ¿qué es un formulario? Dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel, en el cual al final nosotros vamos a tener lo que es un resultado. Hablar de formularios es hablar de muchas opciones diferentes que tenemos en Excel. Entonces, acá la acción va a ser poder sacar el comando, identificar dónde se encuentra para poderlo tener más fácil y poderlo trabajar. Si usted a alguien le habla de formularios y que reconoce de Excel, entonces se va a ir más allá pensando que usted le está hablando de macros. Porque en macros se crean formularios también para poder realizar esa acción. O también puede llegarse a confundir con lo que le acabo de explicar, que en una pestaña llamada programador, nosotros ejecutamos lo que es un formulario para que Excel automáticamente nosotros podamos ir colocando información dentro de él. Pero eso se hace con lo que es una base de datos que se trabaja con Visual Basic. Pero acá lo único que vamos a hacer es sacar lo que es un comando para que me pueda identificar lo que sería la acción. Entonces, para poderlo trabajar, me voy a ir ya a lo que es mi libro de Excel para que puedan visualizar. Y estando acá, me voy a ir acá a la opción de formulario y quiero que identifiquen las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos la acción de poder trabajar formularios? ¿Qué sucede si nosotros no podemos trabajar formularios? Podemos llegar a cometer muchos errores. Y quiero mencionarles acá, con esta tabla que ya tengo creada, uno de los errores que nosotros podemos llegar a cometer. Cuando yo doy información, en este caso en un documento físico, y pido que me creen una tabla con información, yo siempre estoy pendiente de cómo el usuario está realizando esta acción. Porque en Excel es importante poder seguir como una jerarquía de la forma de cómo usted tiene que colocar la información. No es que yo le diga en este momento, se hace así porque yo lo quiero, sino que es algo que a usted le va a ayudar en su vida laboral a no cometer errores cuando usted no lo hace por medio de formulario. Tengo acá ya una tabla creada, ya esta ustedes la reconocen, el día de ayer estuvimos trabajando con ella, con la parte de lo que son los filtros, y entonces yo la tengo acá, está la fila número 32. Voy a iniciar
nuevamente a digitando porque me han dado otra base de datos en físico para que yo vaya agregándola acá. Entonces, ¿qué es lo que suele cometer el usuario? El usuario siempre piensa en trabajar en filas hacia abajo. Y entonces empieza a hacer esto, miren. Perdón, lo voy a enseñar ahí para que reconozcan acá. Empiezan a hacer esto. Visualizan la información y entonces empiezan a hacer esto. Y nuevamente, no sé, otra información, Ana, María, por ejemplo, vos. Y entonces van hacia abajo recorriendo toda la información porque les hace más fácil ir dando enter y desplazándose para abajo. Error. Nunca en Excel se trabaja la información de esta manera hacia abajo. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros creamos bases de datos y estamos en nuestra vida laboral, yo necesito que la información vaya en cada una de las columnas hacia abajo. Porque puede suceder que yo le diga a la persona, ya terminaste una parte, y entonces, ¿qué parte terminó? Solamente estas dos, porque ha ido hacia abajo todo. Y esto no es correcto. No estamos en Word. Estamos en Excel. Y tenemos que trabajar de una forma ordenada. ¿Cuál es la forma en la que tendríamos que trabajar? Leemos la primera información, agregamos la segunda información que me están pidiendo, doy tabulación, coloco la siguiente información, coloco la siguiente información, la fecha que corresponde, perdón, 2020, tabulación y sigo acá colocando toda la información que requiere. Ahora sí, miren, voy a dar nuevamente lo que es enter o tabulación para que me regrese y nuevamente tendría que volver a digitar. Esta es la forma correcta para poder trabajar en Excel y que usted no se vaya a confundir. Se lo dice una persona que tiene mucho de trabajar en Excel y que esto es la forma correcta de poderlo trabajar. Sé que hay mucha información en internet y ella nos llega a confundir a nosotros. Porque empezamos a ver que la persona ha digitado todo para abajo y entonces así lo empezamos a hacer nosotros. Y no es correcto. ¿Pero por qué conlleva esto que les estoy explicando? A que Excel tiene una herramienta para que usted no cometa este error. Para que usted lo pueda hacer más fácil y poder ir colocando la información que usted quiere. Y es por eso que en este momento quiero explicarles la forma de poder colocar lo que sería algo que nos ayuda mucho en Excel, que son los formularios. Para poderlo hacer, bueno, perdón, yo ya lo tengo acá, lo voy a eliminar. Acá, vean por favor, yo puedo hacerlo de dos formas, me puedo ir a archivo y a opciones. Me va a abrir lo que es esta ventana que están visualizando en este momento y me tengo que ir a barra de herramientas de acceso rápido. Pero vean que acá tengo que realizar otra acción para poder irlo a buscar. Entonces, la forma correcta para hacerlo más rápido es, nos vamos a nuestra barra de acceso rápido. Estando acá, le damos clic. Nos desplazamos hacia abajo y nos vamos a la opción de más comandos. Y vean que ahora, miren, la ubicación es exactamente barra de herramientas de acceso rápido. Estando acá, miren, nos vamos a ir para los comandos más utilizados, que no es lo que necesito, sino que me voy a ir a la opción que dice todos los comandos. Vean, por favor, que ya tengo un orden alfabético. Me voy a ir, porque estoy buscando el comando formulario, entonces me voy a ir acá hacia abajo rápidamente y voy a buscar en este caso formulario. Vean, por favor, miren, acá lo voy a seleccionar para que lo puedan visualizar. Esta es la forma más rápida y fácil
para que usted pueda estar trabajando con formularios y no complicarse de que necesita tener programador para poder tener a formulario, sino que acá, yéndonos a la opción de todos los comandos, automáticamente me aparece la opción de formulario, doy acá agregar y vean por favor, permítanme que acá se me ha perdido la palabra aceptar. Doy acá aceptar y vean que automáticamente, mire, ya aparece acá. ¿Queda claro la forma de poder encontrar formulario? Fíjese, Inge, que en el momento que mencionó lo de la barra de herramientas de acceso rápido, se me cortó el Inter, entonces... Ah, muy bien, con gusto. Nuevamente volví. Muy bien, voy a eliminarlo acá para poderlo hacer. Entonces nos vamos acá a lo que es la barra de acceso rápido, nos vamos a más comandos, ya nos encontramos en barra de herramientas de acceso rápido, le decimos que necesitamos todos los comandos y en él vamos a ir a buscar acá lo que sería F, igualmente pueden colocar ustedes la palabra o la primera letra para que les busque en este caso formulario. Entonces acá miren, doy clic en formulario, doy en la opción de agregar y ahora doy aceptar y automáticamente ustedes lo tienen acá. Esta es la forma más rápida, sencilla, fácil que usted puede colocar a formulario, porque esto lo utilizamos siempre en Excel. Quien no utiliza formularios en Excel está perdiendo el tiempo en ir colocando la información así como se los acabo de explicar. Fíjense algo acá, miren. Yo tengo acá la información. Se dieron cuenta que cuando estaba digitando, él me está dando solamente algunas acciones del formato que tengo creado acá, no en sí toda la cuadrícula. Entonces acá también es pérdida de tiempo estar realizando lo que sería esa acción. Entonces voy a eliminar acá todo para que vean que voy a comenzar nuevamente de cero. Permítanme. Rosa, ya volví a repetir. No sé si quedó claro o quiere que nuevamente vuelva a repetir. Está claro, gracias. Ah, muy bien. Vamos. Entonces acá, miren, ya que tengo la información, miren dónde me voy a posicionar. Bueno, en cualquier parte usted se puede posicionar. Y le voy a dar formular. Vean, por favor, que me acaba de aparecer una ventana en la cual tengo mis encabezados. Vean qué tan importante. Hoy van a seguir comprendiendo mejor qué tan importante es tener mis encabezados en un cuadro. Tengo acá lo que corresponde, la primera información, acá ustedes pueden visualizar. Y me voy a ir desplazando hacia abajo y vean que ahí está apareciendo toda la información que yo tengo. Ahí está, miren. Bueno, ya me apareció nuevo para empezar a colocar la información. Yo me voy a ir acá hacia arriba para que ustedes vean que en cualquier parte que están, vean lo que va a suceder. Voy a cerrar acá para que puedan visualizar que el último nombre, acá le voy a colocar un color para que puedan ver. Es Oscar Hernández. Entonces ahora sí, me voy a posicionar acá. Le voy a dar nuevo. Y tengo acá vendedor. Voy a hacer en minúscula. En este caso, mire, voy dando rápidamente tabulación. Le voy a colocar acá solamente como referencia una palabra. Nuevamente acá tabulación. Pago le voy a colocar 1500. Y esta acá. Tabulación Santa Ana. La fecha 1 del 1 del 2020. Banco le vamos a poner agrícola y el número de remesa 5022. Vean por favor, ya tengo acá, le voy a dar nuevo y voy a colocar acá a José Salazar.
producto, le vamos a colocar este Heartland. Pago. Zona. Bueno, no sé si está San Salvador, creo que sí. Muy bien, tabulación 1. Siempre pongo. Banco, le vamos a poner la vivienda y el número de remesa 5020. Ya tengo acá la información. Me voy a cerrar para que puedan visualizar. Vean, por favor. Ahí está mi. Todo lo que se encuentre hacia arriba, él me lo está tomando en cuenta. Entonces, coloco acá, miren lo que corresponde a un color. Si ustedes quieren estar viendo hasta dónde han finalizado, por ejemplo, esto lo puede poner un color, bueno, amarillo corresponde a lunes, celeste corresponde a martes, y usted ir llenando su base de datos, acá ustedes pueden observar que toda la información que se creó ese día corresponde a tal color. Y acá pueden visualizar que la información tiene su cuadrícula, tiene el mismo formato. Me voy a posicionar acá, miren, es el mismo que se encuentra acá. Todo, todo, todo igual. Ya no tengo que estar yéndome con flechas de cursora, si así usted lo hacía. Ya no tengo que estar dando enter para bajar. Y si llegaba acá a la última celda, y entonces acá tenía que bajar y si no, pues tenía que estar utilizando el mouse para regresar y seguir colocando otra información. Ya no, sino que automáticamente usted está visualizando la información, digitando, visualizando la información y digitando. Y deja que Excel haga todo. Formato, coloca la información en orden, que en este caso, si no me equivoco, sería horizontal y que se vaya cumpliendo la forma correcta. Si Excel no me hiciera esta acción que ustedes acaban de ver en este momento, entonces ahí sí estuviera yo equivocada y fuera incorrecto lo que les dije al inicio, que no se puede trabajar hacia abajo. Pero Excel está cumpliendo algo que les he dicho. Si usted lo trabaja a pie, tiene que ser fila por fila. Si lo trabaja, acá, ya con esta nueva acción que espero que ustedes estén aprendiendo, o si ya lo habían trabajado, pues ahora espero que aprendan algo nuevo de él. Y además de eso, miren, formularios trabaja todos estos tipos de acciones. Dígame, Daniel. Es una consulta. Si, por ejemplo, yo tengo una tabla, pero por X motivo estoy obligado a combinar celdas, en ese motivo me da un error. Dice que no puedo trabajar ese comando. Con celdas combinadas. Ajá. ¿Hay alguna forma de que sí se puede hacer? Que se la pregunta. Fíjese de que cuando nosotros trabajamos la parte de formularios, él lo que hace es ir agarrando lo que corresponde a la celda. O sea, eso es lo que él está tomando en cuenta, una celda. Las celdas combinadas son acciones que nosotros propiamente hacemos para poder colocar una información. Pero cuando usted me dice celdas combinadas, me llama mucho la atención porque una celda combinada es cuando yo tengo un grupo de datos y la característica es que en la parte de arriba solamente va a ir una sola información. Ahí es donde yo voy a hacer la acción de combinación de celdas. Pero cuando yo tengo datos de información y usted viene y usted quiere hacer la combinación de él, por ejemplo, acá voy a insertar una fila, y entonces sobre esta información usted quiere combinar, entonces sí podemos estar cometiendo un error. Porque si usted esto lo que quiere hacer es ancho, entonces lo único que hace es darle el alto de fila para que tenga el tamaño de la acción. Y qué bueno la consulta que usted me hace, porque si no es su caso, tal vez no es su caso, pero muchos
cuando van a colocar información, quieren hacer su celda grande y entonces lo que hacen es combinar. Y la combinación se utiliza solamente cuando usted tiene, por ejemplo, acá esta información que tenemos acá. Uy, perdón. Voy a crear acá insertar. Voy a hacerlo más grande. Y por ejemplo, todo esto voy a dar acá y esto corresponde. Y entonces acá vamos a colocar como un encabezado de información. Información de primer mes, por ejemplo. Y entonces acá voy a dar al enter para seguir escribiendo. Corresponde a la... Y voy a seguir colocando la información. Entonces, acá sí parto de que es correcto que yo pueda combinar, porque es esta información que estoy colocando acá corresponde a toda la que se encuentra acá. Pero si yo estoy trabajando dato por celda, creo que no es necesario realizar lo que es la combinación. No sé si a eso iba la pregunta que me hacía. Sí, a eso iba. Gracias, mi amable. Con gusto. Entonces acá, miren, ya tenemos acá lo que sería la forma, perdón, voy a quitar acá todo. Para regresar. Esa sería la forma cuando nosotros ya tenemos lo que es una base de datos y queremos seguir agregando información en él. Al final, esta sería la mejor forma para que nosotros podamos colocar información. Dígame, Juan Francisco. ¿Sí, verdad? Así. Yo tengo una consulta. De casualidad, si nosotros dejamos una fórmula y llenamos los primeros datos, porque al menos donde yo trabajo, he creado un cuadro donde inicia la fecha, la operación, si es una venta, alguna devolución, el nombre del producto, la cantidad y precio, uh-huh. Y a la vez realizo una multiplicación y al final realizo una suma del saldo de lo que se ha vendido. Así es. Si es una devolución, me lo está restando. Así es. También funcionaría. Exacto. Y ya vamos a hacer un ejercicio de esto. No se preocupen. Les dije que ese día les iba a explicar diferentes técnicas en las cuales podemos ocupar y ya va a ver qué fácil se le va a hacer ir realizando esta acción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos operaciones o funciones, si este cuadro está, llamémoslo así, normal, que no hemos trabajado con estilos de formato de tabla, él no hace la acción de ir colocando automáticamente lo que son los resultados, sino que nosotros los tenemos que ir haciendo. Y formularios también tiene esa acción, que usted coloca la información y si usted ha creado una función en una determinada celda, él se la toma en cuenta para que usted solamente coloque el texto normal y cuando usted vaya colocando, automáticamente va bajando ya con el resultado que usted necesita en esa celda. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces, ¿queda claro la forma de poder trabajar lo que es formulario de esta forma que les estoy explicando? Sí, clarísimo. Muy amable. Entonces, ahora miren, vamos a pasar para el siguiente ejercicio. Fíjense acá, miren. En el video que ustedes vieron, si ya lo vieron, se dieron cuenta que al profesor le daba error cuando nosotros queremos colocar información con formulario. Tenemos el pensamiento que tenemos que tener un formato de tabla, pero yo quiero quitarles esa acción. Excel va a hacer lo que yo le pida siempre y cuando yo tenga la acción que necesito. Yo le voy a decir a Excel que lo tiene que cumplir. Y no voy a crear un formato de tabla cuando no quiero trabajarlo de esa forma, sino que yo tengo ya un formato que quiero crear y que quiero que sea de esa forma. Voy a colocar acá, miren, lo que sería acá este cuadro. Bueno, voy a centrar acá la información. Ya lo tengo de esta manera.
Entonces, fíjense lo típico que hace Excel cuando yo quiero realizar lo que sería la acción. Le voy a dar un clic acá. Y entonces, vean por favor el primer mensaje que me tira. No se pudo completar la operación para el rango de celdas seleccionadas. Seleccioné una única celda dentro del rango e intenté lo del nuevo. Muy bien, este error me lo acaba de tirar porque yo estoy alejada de los encabezados que yo tengo ya acá. Entonces voy a dar acá cerrar, pero yo necesito que sin haber creado un formato de tabla, Excel me cree acá un formulario. Entonces, vean por favor, miren, bueno, me voy a posicionar acá en Adult. Y nuevamente voy a dar un clic acá. Ahora me sale otro error. Me dice, Microsoft Excel no puede determinar que la fila o que selección de la lista contiene la etiqueta de columnas requeridas para este comando. Pero vean que ese triángulo que aparece ahí es de advertencia. Cada vez que vean un triángulo de esa manera, con el signo de admiración hacia abajo, es una advertencia que Excel me está dando. Ya eso ustedes van a reconocer que, aunque no me lo está permitiendo en el momento que hago la acción de darle un clic a lo que es el comando, pero al darle a aceptar, vean, ya no ha pasado nada. Yo tengo ya acá el cuadro que corresponde para poder crear fórmula. Quiero que identifiquen acá, miren, yo tengo desde nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y tengo promedio. Igualmente lo tengo activo para poder digitar. Voy a colocar acá lo que corresponde a un nombre. Voy a poner, por ejemplo, Carlos. Carlos tiene 9 en la nota 1, 8 y en este caso C. Voy a dejarlo así y voy a dar Enter. Para que vean que ahora ustedes pueden visualizar que con la acción de Enter sin darle nuevo me ha pasado a lo que llama en este caso un formato nuevo o un nuevo registro. María. María tiene 8, 7 y 6. Nuevamente Enter. Vean qué rápido estoy realizando acá la acción. Y vean cómo me va colocando lo que es la información que tengo ahí. Vanessa tiene 6, 8 y 9. Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí. En este caso voy a dar Enter y voy a hacer. Ya tengo acá creada lo que sería la información. Por ejemplo, usted viene y me dice, después de Carlos necesito que vaya otra información. No esta porque se me olvidó que acá, después de Carlos iba, por ejemplo, Irene. Entonces me voy a colocar acá. Vean que ya no me está tirando el error. Y este nuevo registro que ustedes visualizan acá es el que se encuentra acá. Viene. Voy a poner un 10 porque no he puesto ningún 10. Y entonces acá, así como podemos ir hacia abajo con la información, también usted puede ir colocando o insertando celdas para ir colocando ya sea la información arriba, entre medio, antepenúltimo, y que vaya colocando la información que usted quiera. Entonces han notado que acá promedio sigue existiendo para que yo pueda colocar en este caso un registro. Voy a cerrar acá. Voy a crear acá una función. Usted lo puede trabajar con funciones, puede trabajarlo con operadores, cualquiera, automáticamente teniendo el igual que ustedes saben que corresponde a lo que sería la acción para que yo pueda crear lo que sería un operador aritmético, puedo trabajarlo con operador lógico, puedo trabajar en este caso con función. Voy a trabajar ahorita con promedio y voy a seleccionar acá la especie. Voy a darle formato. Y en este caso, en este momento sí voy a desplazar para abajo para obtenerlo todo. Entonces ya lo tengo acá, se lo voy a hacer desde el primero. Yo ya tengo acá información para que ustedes visualicen de las diferentes formas en las cuales podemos trabajar y que Excel al final, pues yo lo que necesito es obtener mi resultado. Entonces acá, vean por favor, me voy a colocar acá, nuevamente voy a dar por mí. Visualicen en este momento, permítanme un momento, permítanme.
Disculpen que se oye mucho la bulla de mis perritos. Entonces acá, miren, yo puedo ir pasando lo que es cada uno de las celdas donde se encuentra la información. Igualmente, al realizar el desplazamiento hacia abajo, ustedes pueden notar que me aparece seleccionado la palabra, porque en su momento, al realizar esa acción, le está diciendo a formulario que usted, si está visualizando, es porque tal vez quiere cambiar esa información. Entonces, igualmente, usted la puede cambiar en su momento. No es que al colocarla no podemos hacer cambios, tampoco me lo va a venir a hacer acá, sino que si estamos trabajando con formulario, entonces desde acá puede realizar la acción. Vean, por favor, ya en este momento ya no tengo acá para poder colocar un registro en promedio, porque la herramienta de formularios ya notó que dentro de él existe una función que yo estoy utilizando. Y acá va la pregunta que me hacía el compañero. ¿Será que yo tengo que ir colocando una función o tengo que ir colocando mi resultado? No. Usted lo hace una vez y formulario automáticamente realiza la acción. Vamos a colocar, por favor, ahora Andrea. Andrea tiene 7, pongámosle 6 y pongámosle 8. En este caso, entra. Y vean, por favor, miren, visualicen que la información se va colocando automáticamente con la información que yo tengo. Necesito que siempre Excel cumpla con que mi cuadro se vaya llenando por filas. Esa es la forma correcta, llenarse por fila. Y formulario cumple esa acción. Que yo pueda crear mis registros, pueda en su momento, si así lo necesito, eliminarlos, pueda buscar el anterior, pueda buscar el siguiente, o pueda buscármelos en este caso con criterio. Pero acá automáticamente pues estamos viendo lo que es los datos que vamos llenando automáticamente cumpliendo con la acción de herramientas de formulario. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. ¿O ha quedado claro? Hola, ¿ha quedado claro? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Gracias, mi amado. Entonces, gracias Juan Francisco. Fíjense que nosotros tenemos muchas herramientas o acciones en Excel. Lo importante es que usted trate siempre de poderlas conocer. A veces nos van a tirar errores, pero más adelante vamos a ver la parte de validaciones y van a ver los tres errores que nos aparece en una validación son las tres mismas acciones que Excel va a cumplir cualquiera, para cualquier acción que nosotros tenemos acá. Si, por ejemplo, a usted le hace falta un punto y coma en una función creada, Excel le va a tirar ese error. Que le hace falta, en este caso, una acción para poder finalizar la función. Pero aún así, Excel le va a decir, Vanessa, ¿querés que yo lo coloque? Con gusto yo lo hago. Lo único que te digo es que te estoy tirando ese error porque te hacía falta. Ya sea una separación, ya sea un paréntesis, él siempre lo va a tomar en cuenta. Entonces, cada acción que ustedes hagan y ustedes identifiquen un error, tómalo en cuenta de podérselo guardar y poder después averiguar por qué tiré ese error. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos crean formularios y para que no les tire este error de información, entonces lo que hacen es crear el cuadro teniéndolo con formato de tabla. Pero cuando yo no quiero trabajar con formato de tabla, yo le tengo que decir a Excel que yo lo quiero así como se encuentra acá. Con ya mis encabezados, que es lo importante que Excel tiene que tomar en cuenta para que yo pueda ir colocando la información. Es equivocado que venga y solamente quiere ir colocando el curso y hasta después quiera colocarle los encabezados. No,
Entonces, encabezado siempre tiene que ser primordial para que yo pueda ir colocando acá lo que sería la información. Y algo que decía el compañero, ¿qué pasa si yo esas celdas, porque puede suceder que él pues trabaje con la parte de combinación? Recuerde que acá en ningún momento esas celdas están creadas, sino que automáticamente él está determinando agarrar esas celdas que se encuentran abajo donde tenemos la información. Pero en algún momento puede tirar un error. ¿Por qué? Porque él trabaja con información de celda. Para que nosotros, en su momento, al podernos desplazar para abajo, tenemos exactamente esa información. ¿Por qué? Porque esta información, como base de datos, más adelante le puede ayudar, no sé, para poder crear validaciones, para poder crear tablas dinámicas, y toda esa información que usted crea en Excel, él la necesita en celdas para poder obtener esa información. Él la necesita en celdas. Él revisa la información y dentro de ella me va a crear. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros creamos tanto. Porque a veces me dicen, Vanessa, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me da la información? Y a revisar, pues ahí se empiezan a ver los errores que nosotros hemos cometido cuando creamos tanto. Ya ustedes poco a poco han ido conociendo las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Vean, ahora les he enseñado la forma correcta de poder colocar la información, no hacia abajo, incorrecto, sino que irlo colocando en cada una de lo que corresponde a una sola fila, para que al final, al podernos desplazar hacia abajo, nosotros tenemos la información. Vienen y quieren ya visualizar qué es lo que he hecho, entonces acá está completo ya. Por ejemplo, el primer marco, la primera parte, ya está completo. No que comienzan acá para abajo, continúan acá y entonces ya estos datos los van colocando hasta después. Entonces, no, eso no es correcto. No sé si queda claro o tienen alguna consulta de lo que hemos trabajado. Gracias. Muy bien, miren, permítanme. Vamos a revisar acá la última acción. Voy a agarrar esta información acá. La voy a trasladar para acá, va. Esto es para que tomen en cuenta. Lo voy a hacer sin ningún formato para que ustedes vean igualmente que funciona. Acá yo creé lo que era el formato, creé la cuadrícula, coloqué en este caso lo que era la información. Miren ahora lo que va a suceder. Nuevamente voy a venir para acá y voy a dar a aceptar, independientemente en qué celda me encuentre. Yo me voy a posicionar acá, nuevamente vuelvo a tener mis encabezados. Voy a colocar acá el Mario para que puedan visualizar que él, mire, va colocando lo que sería la información. Alberto. Alberto. Acá 879. Y vean, por favor, usted lo quiere trabajar ya con formato, entonces usted puede realizar la acción. Quiere hacerlo sin formato y después crear la cuadrícula, igualmente usted lo puede hacer. Independientemente, lo importante es que tengamos nuestros encabezados, que Excel reconozca que yo voy a ingresar información en cada una de mis filas y automáticamente se cumple el objetivo. Crear una acción que me ayude a poder trabajar y simplificar mi vida laboral. Que todo lo haga de una forma rápida y precisa cuando voy a ingresar lo que es la información. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar? Dos formas, con formato o sin formato. Independientemente de cómo usted lo quiera trabajar, ahí va a ser su decisión si después, en este caso, pues usted quiere cuadricular y crearlas. No sé si queda claro. Muy amable a cada uno de ustedes. Me despido entonces. Nos vemos el día lunes. Pasen feliz fin de semana. Por favor, no se olviden de trabajar en el aula virtual. Los invito, por favor, a realizar las actividades que se encuentran ahí. Cualquier consulta que tengan en el fin de semana, estoy en el grupo de WhatsApp
o me pueden contactar por medio de mi correo electrónico. Pasen todos feliz noche y buen provecho a los que van a ir a cenar. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.